¿Cómo conviertes un cuento de 8 páginas en una película de 1 hora y media? Seguramente esa es una pregunta que muchos se hayan hecho, incluido yo. Pero yo creo que lo que en realidad nos deberíamos preguntar es ¿cómo se puede plasmar la esencia de un país en una película? La respuesta nos la da El viaje hacia el mar. El cine uruguayo, al igual que esta película, es un viaje lleno de expectativas, pero que no llega a ningún lado. No tenemos un catálogo muy amplio de películas, pero me enorgullece decir que la gran mayoría son bastante buenas, con una identidad propia que no buscan ser pretenciosas o aparentar algo que no son. Esta película es exactamente eso. Una historia sencilla que a simple vista podría parecer que solo busca atraer un público localista, pero nada más lejos de la realidad. Exceptuando ciertas ocasiones, la película logra captar la esencia de nuestro país sin tener que recurrir a recursos baratos. Pero nos estamos adelantando. Dirigida y escrita por Guillermo Casanova, El viaje hacia el mar fue estrenada en Uruguay en 2003. Con un presupuesto de $300.000, fue nominada a los premios Goya en 2004. Y hoy va a ser la protagonista de este video. Al igual que el resto de películas, esta se puede dividir en 3 actos, que normalmente llamaríamos planteo, desarrollo y desenlace. Pero en mi opinión, esta película se divide en partida, viaje y llegada. La partida toma lugar en los primeros 20 minutos de película, donde esta se encarga de presentarnos a los personajes que nos van a acompañar a lo largo del viaje. Y sin necesidad de que alguien diga nada, el director logra ubicarnos en Uruguay y presentarnos a cada personaje con su oficio. Al primero que vemos es a 7 y 3. Que rápidamente podemos saber que es Rengo, que tiene un perro y que es un vendedor de lo que parecen ser boletos de lotería. Luego nos presentan a Rataplano, el cual es un barrendero que por lo que parece es bastante amable y alegre. La escena cambia repentinamente a ser interrumpida por una marcha fúnebre, la cual conectaría con nuestro siguiente personaje, el sepultero del pueblo, Quintana. El único personaje que no pertenece a la historia original, pero sin duda de los mejores. Lo que más se destaca de él es su mal carácter. Luego regresamos a donde comenzamos y vemos por primera vez a Rodríguez y al Vasco, dejándonos en claro que estos dos personajes tienen alguna relación. Por último, se nos introduce al desconocido, que llega en un autobús que podemos ver durante las escenas siguientes, ya que aparece a la par que se nos muestran cómo todos parten, recurso que al igual que el hecho de que la presentación de los personajes esté conectada, nos indica el reducido tamaño que tiene el pueblo. Es importante recalcar que el desconocido que viene en el autobús rompe con el clima. Mientras que el resto de personajes los conocíamos durante el día, a él lo introducen durante el amanecer. Y no se nos muestra con claridad su rostro hasta que llega al pueblo, como si eso le otorgara su identidad, o porque lo que nos va a interesar de él es lo que va a ocurrir a partir de su llegada. No nos importa quién fue, sino quién será. Los próximos minutos toman lugar en un bar, donde nos presentan un poco más a nuestros protagonistas. Aparte de que se nos muestran las diferencias entre el desconocido y el resto de personajes. Esto está presente tanto en los diálogos como en algunos detalles visuales, como el contrastar el maletín del montevideano con las bolsas que usan los pueblerinos. Tras la llegada de Rodríguez comienza el viaje, o segundo acto, durante el cual los personajes se enfrentarán a pequeños conflictos, pero nada realmente sustancial. Es el que dura más y el que pasa menos. A simple vista parece ser simple relleno. Toda situación y diálogo no nos lleva a ningún lado. Tenemos 30 minutos en los que el espectador espera en todo momento que algo ocurra, pero nunca llega a pasar nada relevante. A pesar de que 4 de ellos nunca hayan siquiera visto el mar, no muestran el mínimo interés en llegar. Si hay que empujar un camión, lo hacen 2 y a desgana. Si está por llegar, paramos un rato que hay hambre. Es decir, uno esperaría que hubiera un poco más de compromiso, pero en cambio, parece que ver el mar resulta más como una excusa con la que compartir un viaje con tus amigos, que un deseo real por adquirir nuevo conocimiento. Como dije, durante 30 minutos no ocurre nada sustancial, lo que nos transmite una sensación de lentitud que se refleja en cada plano. La mayoría son estáticos y duran una eternidad. A su vez, la cámara baja del camión en contadas ocasiones, convirtiendo al espectador en uno más.
por lo que es normal que si ves esta película, el viaje se te haga largo. Pero eso es justamente lo que busca crear el director. A través de pequeños detalles nos introduce en su mundo, nuestro mundo. En vez de llevarnos a Uruguay, lleva a Uruguay hacia nosotros. Tan sencillo como eso, no hay más. Porque si esta película logra generar tanto, con tan poco, es por lo bien que logra plasmar nuestra cultura. Refleja la erróneamente desmerecida por muchos importancia que esta tiene. Yo podría mostrarles la cultura de Uruguay. Hacer un recorrido por nuestras músicas, costumbres, comidas, lugares. Y sin embargo, no importaría con la pasión o dedicación que lo hiciera. Nunca voy a poder hacer que veas con mis ojos la admiración que siento hacia mi país. Así como le ocurre a cada uno de ustedes. Porque es así. Un plato toma un sabor distinto cuando es de casa. Aunque esa sensación no proviene de algo tan trivial como compartir un lugar de nacimiento. Va más allá. Y la película lo entiende. Eso que nos une no es nuestro territorio, sino el compartir hábitos, gustos, condiciones, alegrías, tristezas. No somos uruguayos por nacer en una determinada parte de nuestro planeta, sino que al igual que le ocurre a una familia en su casa, compartimos sentimientos y experiencias que forman la esencia de nuestra identidad. Eso que provoca que se te erice la piel al escuchar el himno de tu patria. El que cuando se marca un gol, no importa quién esté a tu lado, las lágrimas caen por igual. La casi quimera imagen de personas saltando al ritmo de la música es el contexto ideal para apreciar un pincelazo de lo ensordecedora que puede ser una pasión. Un concierto. Te encuentras rodeado de gente que no conoces, que pertenecen a distintas clases sociales, generaciones, lugares, etnias. Personas con las que no compartes nada y aún así algo tan simple como la música logra unirlos. Logra que todos salten y compartan esa pasión, cantando ritmos que a cada persona le llegan de forma distinta. Entre sudor, lágrimas y el son de una voz ronca, se alcanza a ver una pizca de eso que nos hace humanos. Es una imagen hermosa, inmanchable dirían algunos. Personas tan diferentes, pero a la vez tan iguales. Y todas unidas por nada más que un sentimiento. Eso es un país, es unión. Porque, ¿qué mejor que compartir risas y lágrimas? El viaje hacia el mar lo plasma perfectamente. Luego de una discusión tonta, aquello que rompe la tensión y lo vuelve a unir es el cebar un mate. Miren la composición. Está claramente dividida. Tenemos de un lado al Vasco y del otro a Rodríguez. Cada uno ocupa una parte del plano y en ningún momento ocurre un intercambio. Ambos están bien separados, y no es hasta que el Vasco le ceba un mate que se rompe esta composición y por primera vez mantienen un contacto. O más tirando al final, donde nuestra considerada por muchos tan relajada forma de vivir queda retratada. Ya que una vez llegan, a pesar de que ya están ahí, a escasos pasos del mar, eso no los frena de sentarse bajo la sombra de un monte y disfrutar de un asado y un merecido descanso tras el viaje. Son detalles que podrían parecer insignificantes, pero que logran plasmar comportamientos propios de nuestro pueblo. Y además nos muestran la relación de los protagonistas. El que mientras duerman y coman, el plano ubica al mar en el background y a ellos en el foreground, le resta esa importancia que uno pensaría que tuviera. Porque al final del día lo que verdaderamente importa son esos pequeños momentos que por el hecho de compartirlos con tu gente, se vuelven inmortales. Pero sin duda lo más curioso de este filme es que, tras 18 años de su estreno, siendo una película dirigida a una generación de la que no formo parte, aún así logro sentirme identificado. Y por más que no lo parezca, esto no dice más de lo que creemos. Yo vi esta película por primera vez en la escuela. Yo tendría unos 9 o 10 años. Y no sé si porque no habría nada más entretenido que hacer, pero recuerdo haber disfrutado esta película igual o incluso más que ahora. Y es increíble, porque sin entender muchas de las cosas, lograba engancharme a pesar de ser tan sencilla. Pero pese a todo esto, yo sé que no importa lo que diga de esta película. Nunca la van a ver desde mi perspectiva. Aunque yo en su sencillez vea una obra increíble y haga este video destacando todas las virtudes que le encuentro, nunca van a sentir la misma devoción que yo por este filme. Aunque siempre tengo ese sosiego de saber que
si bien no todos apreciaremos de la misma forma la belleza del mar, sí podremos compartir un viaje. Con el único consuelo del magnetismo que genera, la idea de que, sin importar con quién lo hagas, siempre vamos a tener eso que convierta el agua en algo más. Se me quedan cosas en el tintero, como la precisa banda sonora o muchos otros detalles, pero no quiero seguir alargando este video de forma innecesaria. Está claro que hay más interpretaciones, que podría haber hablado un poco más del final, pero no me interesa. Eso mejor se lo dejo a ustedes. Bueno, hombre. Los traigo a ver el mar y se me quedan durmiendo abajo de los árboles. Árboles hay en todos lados, pero el mar es una cosa soberbia, fantástica, vamos. ¿Será para tanto, Rodríguez? Para mí es un misterio que no me puedo explicar. Venga, vamos. Vamos.